Noticieros. Rancherita del Aire. Mientras que al interior del país ya se reporta una inflación en productos de la canasta básica hasta en un 15% al iniciar este 2021, aquí en la frontera el número es un poco más bajo. Así lo informó el comerciante local Julián Rodríguez, quien dijo que varía de entre un 8 y hasta un 12% hasta el momento. Sobre el tema que me dices, que se escuchó que el 15% la inflación de este mes, ¿verdad? Quiero decirte que pues todavía es un poquito prematuro certificar cuál va a ser la inflación exacta, ya que todavía los proveedores no han fijado su postura, pero pues yo siento que va a estar de entre un 8 a un 12% la inflación, ya que pues el 15% salarial, que es muy justo para los trabajadores, que beneficia a ellos indiscutiblemente, al empresario pues sí lo perjudica, porque no nada más es el 15% que le va a subir al salario. El empresario tiene que pagar el 15% más al Seguro Social, el 15% más a Infonavit y al impuesto sobre nóminas. Entonces el empresario sí se sacrifica, pero yo considero que el 15% ahorita se me hace un poco alto, y esperamos que no sea así, pues para ventaja del trabajador, ya que siempre hay que buscar el beneficio de ellos. Noticieros. Rancherita del Aire.